Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Ya en pleno mes de julio, jueves, 5:30, La Trequina en directo, pues como programa de denuncia pública de participación, este es el momento para que ustedes llamen y hagan pues la denuncia. Yo siempre digo que todos tenemos problemas. La Trequina es una herramienta 2.0 porque nos sirve para llamar. Muy sencillamente llamas a esos dos teléfonos que están en la parte baja de la pantalla, porque vamos a un ayuntamiento, vamos a una gestión en un organismo, no me atienden, me atienden fatal, no puedo protestar. Pues sí, podemos protestar llamando aquí a esos dos teléfonos de La Trequina los jueves, eso sí, porque el programa, si bien se repite toda la semana en Mírame Canarias, solamente es efectivo los jueves de 5:30 a 7, porque es el directo. Así que ahora mismo en directo hasta las 7 de la tarde tienen ustedes la oportunidad de llamar. Recuerdo que esos dos teléfonos que están ahí son móviles normales y corrientes, no son teléfonos premium, es como si llamáramos al vecino, al amigo, llamada de móvil a móvil con tarifa plana que tenemos todos ya en nuestros móviles, pues no hay ningún coste añadido. También pongo toda mi especialización, mi profesionalidad también con respecto a... Soy abogado, ya tengo casi 39 años de ejercicio profesional y bueno, ustedes han visto que La Trequina también la utilizan ustedes para hacerme la consulta, pues también gratuita, porque los teléfonos, lo he dicho, son teléfonos normales, así que pueden llamar aquí y hacerme la consulta de abogado. También esta temporada tenemos una novedad. ¿Tienes un minuto? Envíanos un vídeo con tu pregunta, duda o problema al programa La Trequina. Una oportunidad para encontrar respuestas claras y precisas de la mano del abogado de la tele, Carlos Álvarez. Recuerda, envía tu vídeo de no más de un minuto por WhatsApp al 691-623-914. Bueno, pues ya subimos a la laguna. En Tenerife tenemos a Nereida. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo tuyo. ¿Envías al volumen de la tele? Sí, mira, quisiera hacerte una pregunta. Yo conozco una persona de hace 40 años. Sí. ¿No? Sí. Y como 29, 30 años hemos sido pareja. Entonces, hace 25 años que le dieron una vivienda de protección oficial en La Laguna. Sí. Entonces, yo me empadroné con él, pero me quité porque él tiene su paga porque ha trabajado toda la vida en la mar. Ajá. Para poder cobrar yo la paga no contributiva. Sí. Entonces, esa persona hace como un mes y medio se puso malo, estuvo ingresado, salió, estuvo malo allí en la casa. Yo hice todo lo que pude hasta que él falleció. Entonces, yo los papeles que tengo son que las cartas, yo me quité del padrón de la casa, pero las cartas de la mamografía me llegan allí y la seguridad social, la primera que tuve en la vida, me la dio él. Entonces, no tengo derecho a nada. Vamos a ver, lo primero que dijiste es que eres soltera con él, ¿no, verdad? Él es soltero, yo no, soy viuda. Bien, bueno, lo mismo, los dos son... no tienen vínculo matrimonial. Tu viuda, el soltero, no te casaste. Me refería al vínculo matrimonial con él. O sea, estuviste de soltería. ¿Eres él? No, viuda. Tiene hijo, no tiene hijo, ni hermano, ni... No. Pero no me, ha contestado. No te casaste es con que él. No te oí. Dale, mira, escúchame por el teléfono y baja el volumen de la tele, porque veo que estás esperando a oírme por la tele. Y estos son 3 segundos que tarda... Y ahora se estoy oyendo por el teléfono. Ajá, ahora sí es directo. Mira, no estás casada con él. Todo lo que hayas podido comprar, toda persona que está en convivencia de pareja, digamos, pareja de hecho, todo lo que se adquiera tiene que estar garantizado
eso que está mal asesorada, tiene que estar garantizado mediante adquisición por escritura pública ante notario, donde figuren los dos, que los dos han comprado. Si, por ejemplo, a él le dan una vivienda, él es soltero, tú eres viuda, pero no se casaron y esa vivienda él no la aportó a gananciales, lógicamente ahora quien tiene derecho, en todo caso, sería usted. Si tiene testamento de él, ¿él le dejó testamento a usted? No, resulta que cuando él salió del hospital, me dijo, vamos al notario y lo hacemos. Ah, pues mira. Pero yo fui el que fui, lo arreglé todos los papeles, ya. Lo enterré, estoy puesta como su pareja, en la esquela, en su recordatorio, en ya. Todo. No, lo importante era que él te hubiese dejado un testamento donde él te cede. Él te hubiese, en este caso, transmitido. ¿Él tenía hijos de otro matrimonio, por casualidad? No tiene hijos, no tenía familia de ninguna clase. No tenía hijos por ahí ninguno, vale, o sea que... Nada, perdiste la oportunidad. Pero es que yo fui operada de cáncer de estómago, me quitaron casi todo el estómago, me dejaron un cuartito, y yo vivía con mis hijas, y él arriba se hizo el del Diógenes, ¿sabe? Esa cosa que todo lo que encuentra lo van llevando para la casa y yo no podía entrar. Sí, ¿está entendiendo? Sí, perfectamente. Teníamos todos los días, él venía a mi casa. Mm. Él venía a mi casa y estaba en mi casa. Ya. Mira, lo único aquí con respecto a los derechos sucesorios es que no tienes, porque si él no te dejaba un testamento con un legado a ti, en este caso no te dejó testamento, ustedes lógicamente estaban viviendo en pareja, no hay ningún vínculo. Todo lo que pudieses pedir tiene que ser siempre en estos casos con mucha acreditación y con escasas posibilidades de ganar. Tendrías que ir a una demanda en todo caso para intentar demostrar. Hay gente que ha podido demostrar por las cuentas en común, por tener planes de pensiones, a efectos de pensión de viudedad, han podido demostrar ante el INS que era una relación porque habían hijos, tenían cuentas en común, porque habían... y en todo caso se estudiaría. Pero cuando se trata de derechos sucesorios en cuanto a bienes de él privativo, que no te haya garantizado mediante un legado, pues prácticamente no tienes ninguna posibilidad. Otra cosa es, ¿tú ocupas esa casa o esa casa está cerrada actualmente? No, ayer subí a la casa. Pero, yo tengo la llave y dentro. ¿Tú tienes la llave? Yo fui al Ministerio de la Vivienda a ver cuánto debía para pagarla, para liquidarla. Ajá. ¿Lo puedo hacer? Mira, una preguntita. ¿Y el Ministerio de la Vivienda... ¿Tú no has podido preguntar acreditando el perro ese? Dile que se calle, que no me deja escuchar. Yo en la calle. Ah, en la calle. Mira, y al Ministerio de la Vivienda, cuando tú fuiste, ¿no le dijiste si había alguna posibilidad de que te transmitiera el contrato a ti? Seguramente te habrán dicho que sí tienes testamento, ¿no? No he ido al Ministerio de la Vivienda. Mira, vamos a ver. No he ido. Bueno, tú me dijiste que ibas a pagar, que ibas a ir a pagar la deuda. Si voy y pago los 4.100 euros que los él debe... Los pierdes porque al final si a ti el Ministerio de Vivienda no te reconoce como sucesora mortis causa, ¿vale? Por herencia, no te reconoce como heredera o legataria del titular, eso va a ir a la herencia porque al no dejar testamento tu compañero, vamos a decirle así, tu pareja, ahora entrarían los hermanos de este señor o hermana, podían entrar a pedir la herencia, los colaterales, por afinidad colateral y dependiendo la mayor afinidad consanguínea por los lados, porque el padre de él estará fallecido, no tiene hijo, entonces entran hermanos, hermanas, etcétera, o sobrinos, sobrina. No tiene a nadie. Vale, si no tiene a nadie, tú tranquilita. Tú tienes la llave de la casa, ¿no, verdad? Sí, la tengo yo. Pues ya está. Entonces nadie te va a echar a la calle. Así que tranquila del todo, porque tú eres la dueña a todos los efectos. Paga la deuda
para que el Ministerio de la Vivienda no la embargue y la saque Visocan a subasta, págala entonces, ¿vale? Porque si él no tiene familia, no tiene hijo, no tiene hermano, tiene hermana, la casa, casa es tuya, ¿vale? La casa es tuya. Así que con el tiempo, lo único que tendrás que... No le digas nada al Ministerio de la Vivienda con respecto a que él murió. Yo me callaría la boquita, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya. No se lo diga, no se lo diga, porque a lo mejor ahí hay mucha envidia, no sé. A lo mejor por ahí, alguno por ahí intenta quitártela, porque como no eres heredera, tampoco tienes familia, vete a saber. Claro, que yo tengo la seguridad social al nombre de él, él me puso a mí con él. Claro, por eso te digo que no digas nada, vete, paga los 4.000 euritos y no le digas que él ha muerto, ¿vale? Tú vas, tú vas lo pagas. Y no digas que ha fallecido para que no le des oportunidad a que ejerciten un derecho de tanteo que puede tener la administración, por si acaso, ¿no? Porque si no deja heredero, no tiene testamento y no tiene esposa, igual el piso lo puede recuperar el Ministerio de la Vivienda. Así que nada, paga la deuda, no digas nada y la casa es tuya, ¿vale? Vale. A nombre de él, pero... Muchas gracias, Juan. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, don Carlos. Un placer, ¿de acuerdo? Bueno, sigo recordando los teléfonos del directo. 666-594-387, 671-574-986. Como digo yo, La Traquina, ahí lo tienen ustedes. Programa de participación, pues para denunciar si tengo problemas, si quiero reivindicar. Pues mira, voy a una playa, la playa está sucia, en mi barrio no me pavimentan, no me empichan la calle, las aceras, las paradas de guagua, todo lo que ustedes en estos años, que ya son 14 ya, que yo llevo en directo aquí, pues ustedes siempre han pedido que La Traquina se haga eco. También, y vuelvo a repetir, como abogado, cada año que pasa tengo un año más de experiencia y yo siempre pongo toda mi profesionalidad, no solamente para explicárselo como esta señora, también a veces hay que abrirle los ojos a la gente, también porque todo en la vida tampoco se puede desperdiciar y cuando uno tiene algo reconocido, a veces mejor ser más práctico que legal, ¿de acuerdo? A buen entendedor, pocas palabras. Bien, sigo recordando, esos teléfonos están abiertos, en directo. Bueno, hasta que entre una llamada al directo, nos vamos a ir a una pregunta de la calle. Bueno, hola, Carlos Álvarez, buenas tardes. Pues quería saber cómo podría cambiar mi apellido legalmente, porque es algo de lo que me interesaría saber. Bueno, es muy fácil. Tienes que, mejor que vayas asistido de un abogado, en el municipio donde estés registrada tu registro civil, es decir, donde tus papás te inscribieron ahí como hija, ¿vale? Tienes un apellido de papá, de mamá, quieres invertir el orden. Bueno, pues tienes que hacer un expediente en el registro civil, que es el juzgado que lo lleva, en todos los partidos judiciales, el registro civil lo lleva un juez, ¿vale? Entonces, ahí tienes que hacer un expediente de alteración, de cambio del apellido, ¿de acuerdo? Te recomiendo, si quieres, para que te ayude un abogado o una abogada en esa tramitación, pero lo puedes hacer tú misma, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer tú misma, o sea, que como tú quieras. Así que dirígete al registro civil donde estás inscrita tu nacimiento. Ahora vamos a Santa Cruz y tenemos a Luisa. Adelante, Luisa. Hola, buenas tardes. Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. A ver, es rapidito. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede ingresar por cajero a nivel fiscal o de Hacienda? Vamos a ver, tú puedes ingresar por cajero todas las cantidades que te permita tu entidad bancaria en base al límite contractual que tú tengas pactado con tu banco como límite diario. Todos los bancos, ¿de acuerdo?, ponen un límite diario, normalmente suele estar oscilando entre los 1.200 a 1.500 por día, ¿vale?, en el cajero. De todas formas, los límites contractuales de ingresos los marca tu oficina. Tu oficina, donde tú tienes tu cuentita corriente o tu libreta, ahí la directora o tu gestora te puede marcar el límite de ingreso. Normalmente los bancos no permiten más de 3.000 euros por día, normalmente. ¿Vale? ¿Más de
mil euros? Normalmente no lo permiten. La cantidad de que yo le digo la media, 1.500, 1.200, 1.800, dependiendo del banco. Pero más que el banco, la operativa está basada en tu límite contractual. ¿Qué quiere decir? Vale. Cuando tú abres la cuenta corriente, tú firmaste un contrato de cuenta de depósito. Y ahí, si te dieron una tarjeta para el cajero, también te pusieron un límite contractual para ingresar diariamente en tu banco a través del cajero. ¿De acuerdo? Así que el límite tuyo, lo tienes en el contratito. Si no te acuerdas o perdiste el contrato, te vas a tu oficina y le dices a la chica o al chico, al director, a la directora o a la gestor, y le dices, mira, ¿cuánto es el límite que tengo yo para ingresar por el cajero? Ellos van al ordenador, ponen tu NIF y te dicen, mira, tienes este límite, 1.500, 1.100, 1.200 y ya está. Mira, tú me lo podrías aumentar 500 euritos más. Normalmente los bancos te lo admiten. Date cuenta que los límites de ingreso siempre son transparentes a la agencia tributaria, a la Hacienda. ¿Qué quiere decir? Sí. Que aunque tú ingreses por el cajero automático, no estás engañando a nadie. El banco, el banco está dándole, al mismo tiempo que tú ingresas en ventanilla o por un cajero, los bancos comunican cada 3 meses, ¿de acuerdo?, a la agencia tributaria todo lo que uno mueve por ingreso directo por ventanilla o por cajero. Así que el límite, te lo vuelvo a repetir, el límite de ingreso de tu cajero lo marca tu director o tu directora, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Sí. ¿Qué más? Vale, y otra preguntita. Venga, rápido, que tengo otra llamada. Rápido, que tengo otra llamada. Lo del tema de los visos, eso... Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. El visum es una transferencia de a través, usando el móvil. Es un acuerdo que han llegado los bancos con las compañías de móviles, de forma que se asocia tu cuenta corriente a una línea de móvil. Es decir, tú tienes una cuenta corriente, una libreta, y tu banco te la asocia a tu número móvil. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene el visum? Que es una transferencia gratuita y que puedes ingresar desde un euro hasta 500 euros, 600, dependiendo del banco, por día. Vale. Así que el visum es una transferencia gratuita. Yo siempre digo que es una operativa que ha unido la banca con los móviles. ¿De acuerdo? Porque cuando tú haces un visum, no tienes que recordar la cuenta corriente de la persona, sino su teléfono. ¿Vale? Porque tú le transfieres el dinero a su número y el banco después te lo ingresa en tu cuenta asociada a ese número móvil. ¿De acuerdo? Vale, tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Vamos al sur de Tenerife, Guía de Isora, Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Mire, felicidades por el programa tan precioso que estás haciendo. Gracias. Mire, tengo un parque al lado de mi casa y los chicos me tiraban la pelota a la puerta. Entonces yo les llamé la atención y adiós a denunciar en Guisora al ayuntamiento, muy bien, a los municipales, y no has hecho nada. Y ahora se antojaron 3 chicos todas las noches. Empiezan a darle patas a la puerta con unos patines. Le dan patas a la puerta y tirar boliche, me tiran piedras. Y ha llamado a la Guardia Civil. Muy bien. Viene la Guardia Civil, no le hace nada. Y al momento de irse la Guardia Civil, vuelve a tirarme las piedras y a llamarme de todo lo que se le dé la gana, me están llamando. Y esos chicos, es todos los días, va 3 meses, que es todos los días de Dios. Mira, una cosita. Llamo a la policía local, no va, a veces no baja. ¿Y esos niños no tienen padre y madre? ¿Esos niños? Ay, señor, pero fíjate que vinieron porque me formaron una trampa. Me tiraron un cuchillo donde estaba yo. ¿Sí? Me tiraron un cuchillo para grabarme y entonces me fue a ponerme una denuncia que dice que yo le había tenía un cuchillo y yo no tenía cuchillo sino las llaves de la casa en la mano. Dios mío, mira, vas a tener que empezar a grabar todo lo que te está sucediendo
Porque mira, yo lo he explicado muchas veces aquí en el programa, cuando somos víctimas de un ataque por chicos, niños, personas, adultos, y en este caso que te están molestando, la policía viene, tienes que grabar de alguna forma, tienes que grabar con algún móvil, alguien que te ayude a grabar lo que ellos te están haciendo. Y yo me iba directamente al juzgado a denunciar, al juzgado. Bueno, puedes ir a la Guardia Civil. ¿Puedes ir a la Guardia Civil? Bueno, yo tengo denuncias que yo no sé ni las que tengo por la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, pero le tienes que llevar alguna grabación, algo, que alguien, no tienes ningún nieto, alguien que pueda grabar a escondida lo que te están haciendo. Sí, pero los tengo yo grabados corriendo y eso no me pone en asunto. Claro, es que no te ponen asunto. Ese es el problema. No. Si saben que no estás grabando. No me ponen asunto porque yo le llevo la. Mi hijo tiene el móvil, le lleva la grabación y no le ponen asunto. Sí, es que este tipo de. ¿Sabes lo que pasa? Que la Guardia Civil, ya ellos cuando vas a denunciar, si ve que son cosas que no son graves, que no hay agresiones, que son nada, cosas de niño ruin, como digo yo. Molesto y siempre al final siempre lo mismo, si no tiene un padre o una madre que le tire y los reprenda. Y me tendieron una trampa y eso sí lo denunciaron. Claro, y eso sí, y es lo que te decía, tienes que, porque claro, como ya tiene, y la policía local no lo puede, claro, porque una cosa es que tú busques la prueba, otra cosa es que la policía local o la Guardia Civil en los días que tú has denunciado que ellos vienen a hacerte ruido, a hacerte daño, que ellos estén vigilando a ver si es verdad lo que tú denuncias. Porque, claro, la policía, tanto la local como la Guardia Civil, tiene la obligación de ayudarte, en este caso, porque, claro, son fuerzas del orden público y ante una denuncia a personas mayores, como es tu caso, deberían de prestarte un poco de auxilio. Y en los pueblos como Guía y Sora es más fácil que Santa Cruz, que La Laguna, y por lo tanto si hay voluntad, yo llamo a la policía pero no le hacen nada, fíjate que ellos se suben en el coche, se extrasponen un poquito y después vuelven otra vez a insultarme, a tirarme boliche con una tiradera. Mari Carmen, ¿quieres que haga un llamamiento desde aquí, desde la Traquina, a la policía local y a la Guardia Civil y al alcalde de tu pueblo? Para que le diga. Sí, haga favor, lo que usted opine, se lo agradezco. Mari Carmen, yo ahora mismo le digo, dirijo mi denuncia pública, porque aquí nos hacemos eco, a la Guardia Civil de Guía y Sora, a la policía local de Guía y Sora, una señora que es Mari Carmen, que vive ahí. Y al ayuntamiento, que he hablado con ellos y no me ponen asunto. Mira, la alcaldesa Díaz Guisora se llama Ana Dorta. Así que. Sí, yo sé cómo se llama. Ana Dorta, alcaldesa de Guía y Sora. Esta señora ha llamado a la Traquina y la has oído. Puedes ver el programa repetido en YouTube. ¿Vale? Da pena que una señora mayor esté pasando las de Caín. Va a la Guardia Civil, no le hacen caso, la policía local tampoco. Alcaldesa de Guía y Sora, ¿no le podrías echar una manita a la señora y mandar a la policía local por ahí para vigilar a los chicos que están en la plaza? Mira, ya te hice la denuncia públicamente desde la Traquina. Pues muchísimas gracias, vale. Don Carlos. Venga, a ver si la alcaldesa Ana Dorta te eche una manita. Nos pasamos a Tenerife, Ofelia. Adelante, Ofelia. Eso, me llamo Ofelia Hernández. Adelante, Ofelia. Te estamos esperando, Ofelia. Sí. Y yo me compré una casa que estaba al lado de mi madre. Habla un poquito más alto, Ofelia. Ofelia, habla un poquito más alto. A ver, ahora. Y mis hermanos. Sí. Me ha fabricado una casa pobre de mis muros. Sí. Y de esto hace como 17 años. Mi pregunta es que si yo puedo recurrir. No. Vamos a ver, cuando se construye y se pide o se apoya en un muro mediano,
sin licencia. ¿Él te construyó con licencia municipal o sin licencia? Seguro que sin licencia, ¿no? Sin licencia construyó él. No, sin nada, sin nada. Era el momento para haber llamado. Sí, mira, cuando nos construyen, ya sea un hermano, ya sea un vecino, en un muro medianero, una construcción, para evitar que prescriba, porque al final, si pasan los años, la prescripción, al pasar los 10 años, la denuncia puede caer en saco roto porque ha pasado el tiempo de prescripción. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando una persona sufre una obra colindante por un muro, ya sea un hermano, sea un familiar, sea un vecino, hay que llamar a la policía local o hay que ir al ayuntamiento, sacar una foto o una película y denunciar por infracción urbanística, ¿vale? Porque ese es el momento para que el ayuntamiento le pare la obra. Si han pasado 17 años, el problema es que ya tu hermano o su abogado, si lo vas a demandar para que tire esa obra y la demuela, para la demolición de la obra, está prescrita la acción que tú puedas interponer contra tu hermano por el transcurso del tiempo. Así que no te puedo dar la razón porque no hay que esperar nunca 17 años, ¿vale? Hay que iniciar las acciones. Hay una ley que es la ley de la construcción, ¿vale? Que marca un límite para obras que puedan ser ilícitas, obras que puedan ser sin licencia. Y si te vas a meter en un lío después de 10 años, mejor que te estés quietita. Si han pasado 17 años, ¿por qué has dejado pasar tantos años? Te pregunto yo. No, yo estuve Ofelia, con dos abogadas. Ah, ¿lo tienes con una abogada? Sí, que yo estuve con dos abogadas y no. Mira, una pregunta. Baja el volumen de la tele, Ofelia. Y de todas maneras, la casa que yo digo. Sí. ¿Eh? Baja el volumen de la tele porque me estás escuchando por la tele. La casa que yo vivo, yo me la compré, yo no pertenezco a esta comunidad. Ya, yo no te estoy diciendo eso, sino que me dijiste al principio que llevaba a tu hermano haciendo la obra 17 años que la hizo. ¿Y tu abogada qué hizo? ¿Tu abogada qué hizo? Sí, hace ese tiempo, pero ya te digo, estuvo. Es que tu abogada es la que tenía que haber presentado la demanda. Mira, escúchame por el teléfono, no por la tele. Por favor, baja el volumen de la tele. Vale. Porque me estás escuchando por la televisión y hay un retardo. Escúchame por el teléfono. La televisión la puede dejar encendida, pero sin volumen. ¿Vale? Ahora, Ofelia. Dime. Vale. ¿Tu abogada qué hizo? ¿Presentó una demanda en el juzgado o no hizo nada? ¿Tu abogada? Sí, sí. ¿Qué hizo tu abogada? Pues no me solucionó nada ahí, no me solucionó nada. Claro, porque si presentó una demanda. Fuera... Mi otro hermano. Sí. Mira, aquí hay un problema de retardo. Escúchame por el teléfono, no por la tele. Sí, estoy por el teléfono. Estoy. Vale. Que mi otro hermano falsificó la firma de mis padres. Pero yo no pertenezco a esta comunidad de casa. Ya, pues mira, vamos a ver. Aquí hay un problema bastante complicado. Hay una falsificación de firma. Aquí yo no puedo, asesorarte porque solamente por los parámetros de tu consulta me dijiste que un hermano tuyo fabricó en un muro medianero hace 17 años. Y yo te dije... No era medianero. Bueno, sea lo que sea, yo te entendí que era un muro común. Era un muro común. ¿Por dónde me estás escuchando? Sí, pero es que no te oigo muy bien. Ah, pues mira, si no oyes bien, nos vamos a perder. ¿Qué hago? Pues subo el volumen de la tele. No, me tienes que escuchar por el teléfono, porque el problema que tiene es que la tele, cuando yo hablo... Vale. Cuando yo hablo, lo escuchas 3 segundos más tarde y no nos vamos a entender. Mira, tu abogada... Vale. Tu abogada es la que, si presentó la demanda en tiempo y forma... en la que tenía. Otra cosa es que tu abogada haya presentado la demanda fuera de plazo. ¿Me escuchas? Sí. Vale, que no lo sé qué es lo que ha hecho tu abogada. ¿Tú tienes alguna... Pero
no se puede hacer nada entonces. No, si no has presentado antes de los 10 años una reclamación para intentar, primero, denunciar, haber denunciado en el ayuntamiento una obra... No, pero estuve en el ayuntamiento también me la jugó. Ya, pero es que el ayuntamiento no te la juega. El ayuntamiento, tú presentas una denuncia y la tienen que tramitar. Es que cuando una persona te construye en tu casa, al lado de tu casa, tienes que llamar a la policía local. La policía local levanta un atestado y después pasa a urbanismo. Y urbanismo, hay un funcionario, el arquitecto, el aparejador, que va a tu casa y ve la obra que está haciendo tu hermano, tu vecino, quien sea. Y ahí tenías la oportunidad hace 17 años de haber parado esa obra. Ahora ya no puedes hacer nada. Pero yo soy mamá y con dos abogadas. Con dos abogadas. Pues pregúntales a ella, a las dos abogadas, qué han hecho. Pregúntale qué han hecho las dos abogadas. Porque a lo mejor, no sé, tienes que preguntarles a ella. Yo te digo una cosa, adivino no soy. Soy abogado, pero no soy adivino. Tienes que preguntarles a ella qué han hecho. Pues, ¿qué hicieron? Porque es que... Ya, pero... No solo pero mira, fabricaron aquí. Mira, haz una cosa, haz una cosa. En mi casa la tengo. Ofelia, Ofelia, que estás un poquito sorda. Mira, Ofelia, habla con la abogada tuya que te acredite lo que han hecho y la próxima semana, el próximo jueves, me llama y me dice lo que te dijo tu abogada. ¿Vale? De ahí no saqué nada, no saqué nada. ¿Y tú le pagaste a la abogada? ¿Tú le pagaste? Sí, claro. ¿Y cuándo contrataste? ¿En qué época contrataste a la abogada? ¿Qué año? ¿Hace mucho? ¿De cuánto tiempo hace? ¿Cuándo la contrataste? ¿En qué año? Este año no, esto lo... Ya me cansé y estuve... Como con una abogada me fue mal y con la otra también. Bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuánto hace que contrataste a tu abogada? Dime. No me escucha. Ah, por eso lo tendría que mirar en los papeles que tengo. Ya, porque mira, tu abogada es la. Primero contrataste a una abogada, después contrataste a la otra. Ahí, sí. a quien le tienes que pedir justificación de lo que han hecho ella, es tú a ella. Aquí. Tienes un problema, que si no me das más parámetros... Primero, yo no sé lo que han hecho tus abogadas. Segundo, no sé si tus abogadas a lo mejor han presentado algo y lo han perdido, no lo sé. Por lo tanto, pregúntale a ella a ver qué es lo que han hecho. Porque la oportunidad la tenías tú cuando tu hermano estaba fabricando. Ese es el momento para llamar a la policía local o ir y denunciar en urbanismo. En el ayuntamiento, cuando tenemos una obra de un vecino que pueda ser ilegal, hay que llamar a la policía local para que levante un atestado o ir al ayuntamiento y presentar una denuncia en urbanismo. Porque al final, después tiene la vía judicial, pero es más cara. Es más cara. Y mira, puedes haber llegado tarde, a lo mejor tu abogada ha llegado tarde y no puede hacer nada. Ofelia. Sí, te oigo. Ah, vale, pues ya está. Entonces no puedo hacer nada. No, tal y como me has hecho la pregunta, yo entiendo que está prescrita la acción. Claro, es que yo te digo que estuve con una, después de arrestar con otra. Sí, pero la clave está en que si las abogadas, la primera o la segunda, hicieron algo, presentaron alguna demanda en el juzgado. Sí, las dos. Pues, sí. pues habla con ella. Tiene que haber una sentencia. Pero yo he hablado, pero dice que... ¿Qué? Que no, que no se podía hacer nada. Pues entonces, ¿qué perdieron? Perdieron el juicio. ¿Sí? ¿Tú fuiste a algún juicio? A dos. ¿Fuiste a dos juicios? Sí, a dos. Pues ahí hay dos sentencias. En esos dos juicios hay dos sentencias. Muchacha, llama a la abogada y dile que te dé la sentencia. Porque estás perdiendo el tiempo. A ver si ganaste. Yo sospecho que perdiste, fíjate tú. Sospecho que perdiste. No, yo creo que sí, porque no sé, porque es que no solo fue en mi muro, sino también la entrada de la abogada
Si tú no tienes sentencia en tu casa, no tienes la sentencia. ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Pues no sé. No sabe. Mira, habla con la abogada. Yo la miro de todas maneras. Ya. Pero... Mira, una preguntita. ¿Y cuánto le pagaste a la abogada? ¿Le pagaste mucho? ¿Le pagaste? 1.500 euros. ¿Cuánto? 1.000. Pues 1.500 euros es para un juicio ordinario. Así que probablemente la abogada tenga sentencia. Así que pregúntale, por favor, ¿cómo salió la sentencia? ¿De acuerdo? Te tengo que dejar, Ofelia. Ok, pues venga, hasta que entre una pregunta al directo, nos vamos a ir a una pregunta de la calle. Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta sería, ¿cuáles son mis derechos si me despiden injustamente? Bueno, pues ya está claro. Si te despiden injustamente, lo primero que tenemos que hacer antes de 20 días hábiles es presentar una reclamación. Contrata a un abogado o graduado social, graduado o graduado, abogado o abogada laboralista, para que te presente una demanda de conciliación ante el CEMAC. Si tú entiendes que el despido es nulo o el despido es improcedente, puedes presentar una reclamación al CEMAC y sobre la marcha, porque en Canarias el CEMAC, concretamente en Tenerife, está tardando más de 6 meses en hacer la vista, lo que hacemos los abogados es que al mismo tiempo que presentamos la demanda de conciliación, presentamos la demanda en el social, ¿vale? También con solicitud previa de conciliación. Por lo tanto, los derechos laborales los tenemos garantizados, gracias a Dios, por nuestra normativa laboral, ¿de acuerdo? Y aquí en estos casos yo recomiendo que siempre contemos con la presencia de un profesional, porque es el que te va a ayudar primero en el apoyo de ese despido, que puede ser nulo o puede ser improcedente, y la defensa después en el juzgado de lo social, porque una vez que se presente la demanda hay un juicio y ahí, amiga, tendrás una sentencia que si todo es como tú dices, será a tu favor, condenarán al empresario, si es un despido nulo, a reintegrarte a la empresa. Si es improcedente, te pueden condenar a reintegrar, pero bueno, el empresario te puede pagar lo que se estime en el juicio, en la sentencia, y por lo tanto aceptar la cantidad que corresponda por esa improcedencia de despido. En definitiva, contrata a un graduado social o a un abogado, abogada, y ahí ya, tranquila, antes de 20 días, desde la fecha del despido, ¿de acuerdo? Seguimos recordando los teléfonos del directo, 666-594-387 y 671-574-986. Me hago un lío con los números a veces, ya mezclo los números del programa con mis números personales. Así que a partir de ahora, ahí están los teléfonos, son teléfonos móviles normales, no son llamadas premium, ¿de acuerdo? Es decir, que usted llama a la Traquina, es igual de barato y de gratis que si llamara al amigo, al vecino. Bien, nos vamos a la publicidad, así que 2-3 minutitos y les espero la vuelta. Bueno, regresamos de la publicidad recordando los teléfonos de participación que están ahí en la parte baja de la pantalla y nos vamos para Las Palmas. Tenemos a Juan Luis. Adelante, Juan Luis. Buenas tardes, don Carlos, de aquí de Las Palmas, muy cerca a la catedral, a ver si decimos la verdad. Muy bien. Adelante. Hoy vamos a pasar a la justicia política. Muy bien. Vamos a dejar los líos de vecinos y todo eso, porque eso es lo que lo arreglen los jueces si quieren. Pero esta justicia política que se ha metido ahora, resulta que a los militares no los dejan presentarse de políticos, porque si no pierden la carrera. Uh-huh.
pero los militares no reparten, no imparten justicia. Entonces no tiene por qué no ser político, porque no importa, porque no van a sentenciar a nadie. Pero los jueces no siguieron metidos en la política, no quería decir, todo el que hace la carrera judicial no está desahuciado para la política, porque ellos como creían que si quitando a los militares, porque fueron los que dieron el golpe de Estado en el 36, pues si se meten de político, pues puede hacer algo, pero lo pueden dar fuera también si quiere, eso no tiene nada. Pero esto que están haciendo con la justicia política, tanto aquí como en los Estados Unidos, porque esto es una copia de las mataperrerías que le han hecho a Donald Trump allá, que eso da hasta vergüenza, el mayor nación del mundo, la más adelantado, tiene el sistema informático más grande en California, donde se investiga todo, y resulta que han tenido a Donald Trump entrando a los juzgados, saliendo. ¿Y cómo se puede sustanciar una sentencia donde Donald Trump le dio un dinero al abogado para que le pagara a una mujer para que dijera que no estuvo con él? ¿Y a ti no te interesa, Juan Luis, nada, una consulta? Resulta que se lo admite. Juan Luis, ¿y qué importa la justicia? Yo pensé que me ibas a hablar de justicia española, canaria, de Las Palmas, pero me estás hablando de los Estados Unidos y de Donald Trump y su juicio. ¿Tú crees que al final eso a los españoles nos sirve de algo? Salga quien salga, los Estados Unidos siempre serán la primera potencia. Con aquella. Ya. Bueno, la justicia española no tiene nada que ver, porque nuestro sistema... Sí, la copia. Nuestro sistema copiado. Todas las mataperrerías hacen hoy. Como una mujer denuncia a un hombre, con esto de machista lleva todo perdido. Y después le echa a una mujer juez. Aquí, esto es aquí. Le echan a una mujer juez que lo parten por eso. Entienda, los hombres, esto aquí es una vergüenza ahora de lo que está pasando. Y esto da hasta miedo. A usted ahora lo pueden empaquetar por cualquier cosa. Yo voy a, en pocas palabras, voy a decir lo que me pasó a mí en 2006. Ajá, a mí se me cae un trozo de balcón aquí en mi casa. Sí. Me pasa un abogado pequeñito que estaba aquí que para denunciar de todo. Pasó un indigente del Polvorín que era, lo tenía para denunciar y tenía un montón de cosas. Me denuncian a mí porque el balcón, la piedra del balcón le cayó a él en el hombro y le hizo una luxación. Aquí no vino ambulancia, no vino nada. Nada más que con él al día, porque él pasó por aquí, porque mi casa está entre la catedral y el juzgado, más o menos por aquí donde estaba antes. Ahora está más allá en el polígono. Pues resulta que me viene el tío ese, mira, dame el seguro de la casa. Mi casa no tiene seguro, pues yo no me gasto el dinero porque es una casa para mí, para mi hermana nada más. Pues resulta que me lleva a juzgado y dice que sí, porque llevó un certificado médico al siguiente día y que tenía la luxación el hombre en el ambulatorio de Polvorín para allá arriba. Y resulta que cojo yo y le hago un escrito directamente al juez. Le digo, mire, es que eso son mentiras. Este hombre está preparado por este abogado para denunciarme, a denunciar a gente, pues ya yo me enteré de lo que era. Pues resulta que el juez, por decirle yo que no lo admitiera a trámite, se va en contra mía, me condena a mí y a mi hermana, perdemos el pleito, apelamos, cogemos otro abogado, los abogados no querían, tenían hasta miedo al juez. Después entraron tres magistrados y dice que la sentencia estaba bien porque yo tenía que haber reparado el balcón antes de que se cayera. No entró en eso, en lo que hizo. Mire, me levantaron 7.500 euros a mi hermana y a mí. En 2007 salió el juicio, un día de San Gregorio de 2007. No se te va a olvidar en la vida, lo tienes grabado a fuego. No, lo tengo grabado. Y, sí.
Y mire, Juan Luis, tengo que dejar. Era un indigente y se lo dije. Hice un escrito al colegio de abogados, no sabes, hicieron caso, no se investigó nada. Claro. Y me condenaron y me tuve que buscar 3.500 euros yo y 3.500 mi hermana, porque hermana, si no perdemos hasta la casa, porque no, si pedimos un crédito perdemos hasta la casa. Dios mío. Para que usted vea lo que está pasando en la justicia aquí. Una cosa terrible. Y Juan, eso de los... Juan Luis, tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Pues bueno, yo es para de esto que muy bien, para que vea lo que está pasando. Sí, bueno, hasta luego, Juan Luis, que tengas buena tarde. Tenemos a Diego en Las Palmas. Adelante, Diego. Buenas tardes. Muchas felicidades por su programa, don Carlos. Le sigo habitualmente. Gracias. Adelante. Solo una pregunta, sí, si no le importa. Sí. Mi señora tiene la visión al 50%. Lleva de camarera 30 años fija en un puesto de trabajo. Sí. Y mi pregunta es, ¿para su jubilación necesita esperar a 65 años o es posible arreglar una paga anterior a eso? Vamos a ver, en primer lugar, la jubilación... Porque como para... la vista tiene 50%... Ya, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es llegar a la edad para podernos jubilar. En este año, a los que a partir del 2024 tenemos que tener 37 años y 8 meses cotizados y 67 años. Es decir, que si yo llego, por ejemplo, a los 67 años y no tengo los 37 años y 8 meses, la Seguridad Social, el IN, te va a calcular en esa fórmula que la podemos sacar nosotros por internet, en la sede electrónica de la Seguridad Social del IN, te calcula la cantidad que, en base a los años cotizados. Entonces, yo lo que siempre digo es, cuando tenemos un tipo de incapacidad, una situación de ILT, es decir, que el médico te deja el centro de salud, el médico te da el parte de baja y los partes de confirmación y llegas al año y te evalúa el tribunal evaluador, el tribunal médico, y te da una incapacidad laboral, bien puede ser permanente total, permanente parcial, absoluta o gran invalidez, dependiendo la enfermedad. Bueno, ahí entras en clases pasivas porque ya no te da el alta laboral. Pero en la situación de su esposa, yo veo que es una persona que está activa, es decir, tiene una limitación laboral del 50%, pero ella está trabajando en activo. ¿Qué edad tiene su esposa? Sí. ¿Qué edad tiene su esposa? 34 años. Pues va a tener que esperar 13 añitos más. Sí. 13 añitos más. Si no cambia, y le digo una cosa, tal y como está la cosa, no me extraña que cuando llegue su mujer a los 67, ya para cobrar la jubilación haya que esperar a los 75 años. Porque... visto lo visto, nos están aumentando. Cada 5 añitos nos aumentan 2 añitos más. Así que, visto lo visto, de momento... Sí, es verdad. Quedan muchos años, así que dile a su mujer que no se desespere. Hombre, si pasa, bueno, si pasa a situación no, de... gracias a Dios tiene salud y buena visión. Pues tienes que esperar, de momento, 3 añitos más, hasta los 67 años. ¿Sí? Bueno, y de aquí a allí... Bueno. Con mucha probabilidad. Bueno, muchas gracias y felicidades por el programa. Nada, un abrazo, amigo. Desde Las Palmas, seguimos recordando los teléfonos del directo: 666-594-387, 671-574-986. Lo repito, son teléfonos móviles normales y corrientes. Llamar a la traquina no tiene coste. Es como si llamáramos al vecino, si llamáramos al amigo, a mi familia, cero. Todos tenemos hoy en día tarifa plana en el móvil. Los móviles hoy en día, con los contratos que hay actualmente, son todo tarifa plana, así que llamamos, tenemos internet, tarifa plana, nada, coste cero, ¿vale? Pagamos una cuota fija al mes y ya está, y también nos dan el internet en casa, así que llamar a la traquina es coste cero, ¿vale? Que la gente no piense que llamar aquí el minuto le va a costar, no cuesta nada, ¿eh? Con teléfono hoy en día, con tarifa plana, no cuesta nada. Así que es un servicio gratuito que ofrece Mírame Televisión todos los jueves, eso sí, los jueves en directo de 5:30 a 7:00 de la tarde.
También quiero recordarles a todos ustedes, porque algunas veces me piden cuándo sale el programa en directo, algunas personas quieren verlo repetido. Bien, tienen la plataforma YouTube en internet, ¿de acuerdo? Se pueden meter en el buscador Google y poner La Traquina, así de fácil. Ponen La Traquina y te lleva directamente a YouTube. Y ahí entras y ves todos los programas de La Traquina de los últimos 14 años. Ahí tienes todos los programas, me puedes ver el de la semana pasada, este ya lo puedes ver a partir de mañana. Bueno, tenemos una llamada del directo. En Telde, Gran Canaria, Juan Francisco. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. No sé si se repite ahí, voy a bajar el volumen. Sí, por favor, escúchame por el teléfono, porque sí, la televisión tiene un retardo de 3 segundos y eso dificulta nuestra comunicación. Venga, perfecto, lo oigo bien. Vale, mi pregunta es la siguiente. Yo soy autónomo, soy conductor y llevo unos 33 años de profesión. Como tengo varias enfermedades, ahora por la vista prácticamente no veo mucho por el ojo izquierdo, que he estado de pruebas y está haciendo de pruebas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tengo derecho a arreglar algo por la profesión mía de chofer y algo? Vamos a ver, en primer lugar, como autónomo, ¿tú qué estás trabajando? ¿Como autónomo eres un autónomo dependiente? ¿Trabajas para una sola empresa? Sí, sí, la empresa es mía, soy conductor. Ah, es tu propia empresa y eres taxista. Sí, sí. Vale. Vamos a ver, la limitación tuya de la vista no te ha limitado el carnet de conducir para taxista, ¿no? ¿O te lo han limitado? De momento no. Vale. De momento no. Esa es la clave. La clave tuya sería desde el momento en que en el centro de reconocimiento médico, cuando tenemos que pasar el reconocimiento médico para la renovación del carnet, como eres taxista, es decir, persona que tiene servicio público, tú tienes que estar perfecto, porque la seguridad, no solamente por ti, sino por los pasajeros, por los viajeros. Entonces, tu limitación corporal es como la mía, como abogado. Es decir, yo, si tengo una enfermedad con limitación visual, ¿puedo ser abogado? Pues sí. Yo, en mi caso, con un ojo, con una limitación, pudiera trabajar, incluso ciego, puedo trabajar porque no tengo limitación. El taxista, cada profesión, cada autónomo, tiene que ver, claro, en el caso de los taxistas, va ligado siempre al carné de conducir especial de taxista, que es el que te permite que tengas la licencia de taxi activa, porque si no vas a tener que nombrar a un asalariado para tu licencia municipal, porque si tú no puedes conducir porque tienes limitado los derechos, porque el centro de reconocimiento te ha dicho que no puedes ser taxista y te digamos el carné no te lo dan para el servicio de taxi, ahí es cuando tú pudieras tramitar, porque los autónomos tenemos derecho a una prestación que no tiene muchos años, ha pasado unos 5 años aproximadamente, desde el 2017, si mal no recuerdo. Nosotros tenemos derecho al paro, en todo caso, en el caso de que tengamos una, perdón, al paro, a la prestación de, y dije el paro porque se me fue el paro, a la baja por, porque el paro es que sí voy, es que ya hablando siempre de paro, tienes derecho a la prestación, en este caso por enfermedad, es decir, que puedas pedir, lógicamente tienes que ir a tu centro de salud, lógicamente tramita. ¿Tú con qué mutua estás trabajando? ¿Cuál es tu mutua? Sí, mutua universal. Vale, pues tienes que ir a la mutua universal. Ahí pasas el control de tu situación de la vista y es la mutua la que te va a tramitar la baja laboral, ¿vale? Por la incapacidad que puedas tener visual, por la limitación en la conducción. Y por lo tanto, gracias a Dios, pues desde el 2017, si mal no recuerdo, los autónomos tenemos reconocido ese derecho de poder estar de baja y cobrar un subsidio por autónomo por no estar activo en este caso como conductor de taxi. Así que todo está basado en que vayas a la mutua
y en tu mutua te dirán, te van a hacer las pruebas, y si ellos consideran que efectivamente tú no puedes estar trabajando en el taxi, pues automáticamente ya verás lo que te dicen, ¿vale? Sí, y ahí, sí, claro, y ahí la mutua también te podrá tramitar las ayudas que, porque digamos, cada profesional del sector del taxi, por ejemplo, no es lo mismo cada autónomo, el sector en el que esté, pues podemos tener ayudas puntuales del gobierno en el caso de que tengamos alguna baja. Bueno, esto ya la mutua universal es la que te podrá asesorar. Si no, por lo menos estás cobrando una cantidad todos los meses por estar con una limitación visual, ¿de acuerdo? Estarías de baja hasta que la mutua ya definitivamente te diga que tengas que pasar el tribunal médico o no. Ya eso depende de cómo vaya tu limitación visual o tu limitación en el carnet, ¿de acuerdo? Así que la clave tuya es que vayas a la mutua y ahí te asesores bien, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues tenemos otra ya. Vamos a Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Úrsula. José. Adelante, sí, José. Buenas tardes. Felicidades por el programa. Gracias, José. Mira, sí, escúchame, escúchame por el teléfono. Mira, estoy escuchando por el teléfono, estoy escuchando. Estoy fuera de la tele. Genial. Ahora sí. Pues sí, nada, adelante. A mí me pasó una incapacidad permanente. Sí, total. Sí. Permanente. No me sale total, esto me pone permanente. No sé si es una cosa permanente y otra total. No lo entiendo. Vamos a ver, en la resolución, al final, te tiene que aparecer si es permanente parcial o permanente total y si es revisable. Vale, porque ustedes me han llamado, ya muchos de ustedes me han llamado exponiéndome que le han dado una permanente total revisable. Normalmente las permanente total parcial o las revisables se suelen revisar cada 2 años, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si vuelves a pasar el tribunal médico y te declaran apto, te incorporas a la vida laboral, ¿de acuerdo? Si es una permanente parcial definitiva, ¿vale? Porque ya vas a peor y puedes tener una invalidez absoluta, ¿vale? Entonces ya te dan la baja laboral de por vida, ya no te incorporas al mercado laboral y ahí tendrías que ver la posibilidad de poderte, si llegas a la edad, en ese momento, si coincide, como pasó una persona que me llamó la semana pasada, que pudiese pedir la jubilación. Porque al momento, dependiendo de la edad que tenga, si te dan la permanente parcial y estás en la edad de jubilación, lo mejor es que te jubiles ya, ¿entiendes? Porque tienes la opción de escoger. Tienes la opción de escoger a personas que puntualmente tienen una incapacidad, en este caso permanente, parcial o total, pero coincide que estás en la edad de jubilación. Y ahí puedes optar por la jubilación y ya definitivamente te jubila. Pero la clave tuya está en que me digas al final de la resolución, en esa que te llegó a tu casa, si es permanente parcial o es permanente total y si es definitiva o es revisable. ¿Tú no la puedes leer ahora? Ah, no la tengo. Es que ya hace más de 2 años y no me han llamado. Vale, mira, yo entiendo que la tuya es permanente total, no revisable. Si tú entiendes que te tienen que llamar, ¿por qué? ¿Porque te lo dijeron ellos que te iban a llamar cada 2 años? No me dijeron nada. Ah, yo me he preguntado, mira, también. De todas formas, tienes que ir al baúl de los recuerdos, coger la resolución del IMSS, la resolución que te dieron cuando pasaste el tribunal médico, y ahí está la clave. Y la próxima semana me llama. Vale, vale. Y así te digo con mayor acierto, porque si no, tengo que exponerte las distintas hipótesis. Y al final, pues todo es hipótesis. Mejor que me diga, mira, Carlos, la leí, tengo la permanente parcial revisable o la permanente total. Bueno, usted de todas formas, ¿qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene ahora usted? 50. Vale, todavía te quedan años. Vale, pues mira, sí, a ver, si es revisable, te van a llamar de un momento a otro. Vale, eso sí te puedo decir, que si es revisable, te van a llamar. Y si no te llaman... Pero como pasamos de 2 años, ¿no? Ya es raro, por eso entiendo que tienes la definitiva. No revisable, ¿vale?
Pues yo no le he llamado ya. Pero de todas formas, no te fíes. No te fíes y mira a ver qué pone la resolución. ¿De acuerdo? Vale, vale. Muy bien. Gracias. Nada. Pablo, gracias. Un saludo, amigo, de Santa Úrsula, José. Bien, seguimos recordando los teléfonos del directo, 666-594-387 y 671-574-986. Teléfonos gratuitos, puedes llamar a la Traquina. Nos quedan 20 minutitos de programa, así que pueden aprovechar. Vamos a ir, mientras tengamos una llamada del directo, nos vamos a ir a una pregunta de la calle. Buenas tardes, doctor Álvarez. Mi pregunta es, para derribar un mito importante que me parece que en este momento que está resurgiendo el tema de un poco del racismo y de la xenofobia, mi pregunta es hacia derribar el mito de que si todas las personas migrantes que llegan se les da la documentación. Creo que sería importante que nos cuente un poco en qué consiste el proceso para que se desmitifique ya que no es tan fácil de bajar de un avión o de una patera y automáticamente te entreguen la documentación. Muchas gracias, creo que es un aporte increíble, sobre todo para desasnarnos un poquito. Vamos a ver, toda persona que llegue a nuestra frontera, si llegan por avión, no se preocupe usted, que vendrá con un permiso de turista. Normalmente, toda persona que viene a Tenerife o a España o a las Islas Canarias, al territorio nacional, Ceuta, Melilla, las Islas Baleares, si viene con permiso de turista, tiene que venir con billete de ida y billete de vuelta. A esa persona, lógicamente, viene con su pasaporte y si entra aquí, está de vacaciones, disfruta de nuestras playas, de nuestro sol o de nuestra, lo que él quiera, de nuestro turismo rural, y se tiene que regresar. Si se queda aquí, lógicamente, y es, digamos, controlado por la Fuerza del Orden Público, la Nacional, la Guardia Civil, será expulsado porque tiene permiso de turista. ¿De acuerdo? Los permisos de turista se suelen conceder por un periodo máximo de 3 meses y tal. Bueno, creo que la pregunta también quizás iba dirigida, yo entiendo que la señora a lo mejor en Canarias sobre todo, por la gran, digamos, afluencia de pateras y cayucos a nuestras costas, que bueno, ya estamos viendo que nuestro presidente canario, Clavijo, está pidiendo a nivel nacional emergencia, estamos en situación de emergencia, sobre todo porque tenemos más de 6.000 menores en Canarias. Bien, sí es verdad que hay que distinguir si la persona que entra es menor o es mayor de edad. Bien, lo primero que se le garantiza por España al menor de edad, lógicamente, se le aplica la ley del menor, por lo tanto se le identifica. El identificarse quiere decir que se le va a conceder un NIE, un número de identificación de extranjero, y se le va a pagar y se le va a tener que mantener, cuidar, gastos médicos, gastos farmacéuticos y asistencia, incluyendo lugar de residencia. Y también a la persona mayor de edad que entra, se le garantiza la asistencia letrada, es decir, que tenga abogado o abogada para que le defienda y le diga los derechos, y después, lógicamente, por obligación legal, a todos se les concede un número de identificación de extranjero, pero eso simplemente no significa que con eso se vayan a quedar. Simplemente significa que han entrado, se les ha, digamos, identificado y, lógicamente, después ya, dependiendo de la oportunidad que pueda tener, porque todos los migrantes, cuando entran en nuestras costas, no todos tienen la suerte de poderse acoger, en algunos casos, a quedarse aquí, de obtener un permiso o un visado de residencia. Otros se tienen que ir. Lógicamente, el que se quede aquí siempre se quedará subvencionado. Por lo tanto, de nuestros impuestos le pagamos a todos ellos su estancia. Y ya tenemos otra llamada. En Santa Úrsula tenemos a José. ¿Es el mismo entonces? Ah, La Laguna, perdón. Es de La Laguna, José. Adelante, sí. José de La Laguna. Hola. O José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Mira, mi problema, mi caso es, yo llevo 23 años en una empresa del Cabildo, fijo, con una plaza sacada en concurso oposición desde hace muchos años. ¿Eres funcionario entonces? ¿Eres funcionario en propiedad? Laboral. Ajá. El tema es que la empresa me quiere ofrecer. Una jefa de servicio me ha notificado una serie de quejas y de incumplimientos de funciones mías. Entonces, yo he solicitado
a la jefa de servicio por escrito con un abogado que me dé, me notifiquen las quejas y la incumplimiento de funciones, y no me lo ha dado por escrito para que no me crease indefensión. Ya, ella está, digamos, la empresa te ha incoado algún tipo de parte por grave, o sea, digamos que te han notificado alguna falta grave o leve en tu puesto de trabajo, o simplemente ha sido notificaciones verbales. Por escrito me lo han publicado en el BOP. Vale, por escrito te lo han publicado en el BOP. ¿Y qué tipo de falta es? ¿Leve, grave? Bueno, una serie de faltas que son graves, e incluso dos gravísimas. Una cosita, ¿y no las has recurrido? A ver, ¿no las has recurrido? Dime, yo estoy por incapacidad laboral, estoy de baja. Va, ahora estás de baja, vale. No, de acuerdo, pero digamos, si estás de baja no te preocupes. Si estás de baja, claro, no te preocupes. No me han notificado la incoación del expediente disciplinario, pero es que es un expediente disciplinario falso, de a base de acusaciones falsas. Bueno, los expedientes disciplinarios, no te preocupes, porque tú tienes derecho en tu defensa, como dentro del expediente disciplinario, porque no todo, claro, al ser funcionario o funcionario laboral, en este caso tú tienes, como has dicho, una garantía que normalmente que tiene la función pública. Todos los empleados, los funcionarios del Estado, de la función pública, tienen una garantía, y es que tiene que seguir un expediente disciplinario que tiene unas garantías para ti. Lógicamente, todo tiene que ser probado con eficacia, porque si no, acudes al juez de lo social y el juez... Lo que sí te digo, no sé tu abogado lo que te habrá recomendado, es que en este tipo de expediente que se te tramitó antes de la baja, por lo que yo entiendo, tu falta... de todas formas, si no te han iniciado el expediente disciplinario, el expediente caduca. Si ellos no lo han iniciado, el expediente caduca, y mejor para ti, porque, digamos, si no se ha llevado siguiendo el procedimiento reglamentario, pues no pasa nada, ¿vale? Porque tú, que ¿cuánto tiempo llevas de baja? ¿Cuánto tiempo llevas de baja? Es que yo recibí una notificación donde en el BOP me publican que me comparezca en la empresa, de hecho me comparecí, y me notifican que el expediente disciplinario no caduca porque estaba en situación de IT. No caduca porque está en suspenso por la ILT. Claro. Está en suspenso, pero sí, pero bueno, vamos a ver. Yo te decía, sí, no, una de las cosas, de las facultades que tiene la administración pública, es que todo lo que publica en el boletín ya no caduca ni prescribe. ¿Sabe el tema? Que son facultades que tiene el Estado, la Seguridad Social, Hacienda Canaria, los ayuntamientos, el consorcio tributo, que publican en el boletín y vuelven a iniciarse el periodo, es decir, se interrumpe el periodo de caducidad o el periodo de prescripción. Entonces, en el caso tuyo, no está caducado porque lo publicaron en el boletín porque estaba en situación de ILT. ¿Qué pasa? Que si tú no lees el boletín, al Estado le da igual, porque ya el Estado cumplió con la normativa que dice que el Estado podrá publicar en los boletines oficiales cualquier tipo de resolución, en este caso laboral, en tu contra o a favor. En el caso que sea en contra, tiene que estar pendiente para poderla recurrir. ¿De acuerdo? Exacto. Mi pregunta es, ¿puedo yo perder mi puesto de trabajo con 23 años en la empresa sin ninguna queja, ningún incumplimiento de funciones, nunca, y ahora porque ha entrado una persona que yo le he dicho que ciertas cosas por mi experiencia laboral que no son así como las que ella dice, ¿puedo yo perder mi puesto de trabajo? No, yo entiendo que el caso suyo, para que usted pueda, digamos, perder el puesto de trabajo, tiene que ser faltas muy graves. De todas formas, perder el puesto de trabajo, ese expediente disciplinario es recurrible ante el juzgado. Es decir, que usted tiene la posibilidad de recurrir siempre toda resolución laboral que vaya motivada por un expediente disciplinario, puede recurrirla en la vía contenciosa,
y por lo tanto puede ir a siempre recurrirla por entender que, bueno, que no cumple, o por indefensión, o porque no hay pruebas, porque la administración te está intentando resolver o abrirte un expediente disciplinario para una, digamos, baja definitiva, para un despido definitivo de la función pública. Y bueno, todo esto tiene una garantía. Yo entiendo que no, y por lo tanto, visto lo visto, te están un poco, digamos, quitándote un poco la moral. Yo lo que veo es que lo que te están haciendo es que, haciéndote que... Sí, que es que hay una política acusatoria. Agotándote para ver sí, si efectivamente es lo que están para haciendo. Que yo me vaya te están haciendo, aunque sea triste, te están haciendo bullying. Te están haciendo un bullying porque no son faltas que permitan un expediente disciplinario grave. Te están claro, amargando. Como faltas de respeto, incumplimiento de funciones y. Todo eso. Bajo rendimiento. ¿Qué quieres? Si yo no tengo cuatro manos. Ya, pues mira, de todas formas, estate tranquilo. Y eso sí, no ten siempre de la mano a tu abogado, ¿vale? Que es el que tiene que llevar la batuta para que puedas recurrirlo todo y para que no dejes pasar ningún plazo. Y en principio, yo, mi opinión, muy pocas posibilidades de que ese expediente disciplinario prospere. Muy pocas posibilidades por los parámetros que tú me das. No obstante, ojo, avisor, siempre pendiente a recurrirlo todo, pendiente de los boletines, porque la administración pública tiene esa facultad de publicar en los boletines y declarar interrumpidos los periodos de caducidad y de prescripción, ¿de acuerdo? Tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Vale, gracias. Mi consejo es que estés siempre pendiente del tema, ¿vale? Vamos a Gran Canaria, a Telde, tenemos a Tony. Adelante, Tony. Hola, buenas tardes. Hola, amigo. Hola, ¿qué pasó, mi niño? Pues mira, aquí creo que eres el último. Todavía me quedan unos minutitos, Vale. Mira, para hacer una preguntilla. Todo lo que quieras, adelante, Tony. Resulta que yo hace ya más de 7 años que estoy cobrando la incapacidad permanente total, ya hace más de 7 años ya. Sí. Entonces ahora cuando cumpla los 55, la pensión me la aumenta un 20%, ¿no? Que es la cualificada, que le dicen. La cualificada, sí, correcto. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 20% lo he ido cobrando yo sé que es el 20% de la base reguladora. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que ese 20% lo he ido yo cobrando estos 7 años con la subida del IPC. No, es que una cosa es el IPC y otra cosa es la subida que te pueda corresponder por la cualificación, que se llama, ¿no? Entonces, en principio no tiene que ver una cosa con la otra, porque digamos que esa cualificación del 20% es aparte del IPC. Es aparte del IPC, ¿de acuerdo? Vale, entonces. A los 7 años tienes un 20%, porque aparte de la. Porque, es más, te lo tenían que haber dicho así, que es independiente al índice de precios. ¿No te lo dijeron así, que era independiente? No. Uf, pues entonces no me gusta. Entonces no me gusta porque han pasado solo 7 años. Por lo tanto, no coincide con el 20%. Te tendrían que pagar la diferencia. La diferencia ya. De lo que te han pagado al 20% a los 7 años. Sí, pero todavía me quedan 2 años por cumplir los 55. Vale, pues entonces tienes que esperar a los 2 años. Tienes que esperar los años, porque la resolución te lo pusieron claramente, que a partir del año 7 cobrarías un 20% más. Vale, entonces, ok. Deberías de esperar, lógicamente, hasta que no llegues a la edad que está, digamos, previsto, pues tienes que esperar, lógicamente. Sí, para poder solicitar. Claro, para poderla solicitar, o a lo mejor no pasa nada y te la ingresan sin problema. ¿Vale? Uh-huh. Claro, tampoco, okay. Tampoco vamos a estar, digamos, matando a nadie antes de tiempo. No. Ojalá. Porque estaría haciendo asesoramiento futuro, que siempre... Eso es lanzarse a la piscina sin necesidad.
Vale. A veces, sí, sí, sí. Yo a veces me lanzo a la piscina por ustedes porque me da mucha pena. Muchas veces ustedes me hacen preguntas que yo le digo, yo no soy adivino, pero a veces, un poco por mantener la ilusión, porque a veces una persona que llama y me pide ayuda por televisión, yo entiendo el grado de frustración. Por ejemplo, el señor que me llamó hace un ratito del Cabildo, yo entiendo que es una persona deprimida que me llama para obtener un poquito de aire. Y yo muchas veces aquí me doy cuenta que, lógicamente, dentro de lo de mi, no me puedo lanzar a la piscina y nunca ser negativo. Lógicamente, tampoco conozco todos los presupuestos, pero siempre le digo a la gente que si, por ejemplo, hasta que no llegue el año que te corresponde para la subida de la cualificación del 20%, pues vamos a esperar. Porque muchas veces pasa esto, que me lanzo y todavía no sabemos si te van a quitar o te van a dejar solo el IPC o no. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pues nada, algunas veces nos apuramos. Exactamente. Yo muchas veces me doy cuenta e intento ser un poco moralista. Tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Ramón Vecindario, esta sí es la última. Sí, mira, que yo me quedan tres minutitos, Ramón, adelante. Yo tengo 61 años. 61. Sí. Muy bien. Ya no mi mujer enferma. Yo quería saber si a los 62 tengo derecho a la ayuda económica o jubilarme. Vamos a ver, ¿estás trabajando en este momento en activo? ¿Estás trabajando? No estoy trabajando, me encuentro en el paro. ¿Estás en el paro? Sí. Vale, lo que tienes que hacer es ir al CEPE a ver si tienes derecho a la ayuda, porque todavía no tienes edad de jubilación. Te faltarían 5 años. Te faltarían 5 años todavía. Y por lo tanto, aquí lo que puedes hacer es, haciendo los cursos del CEPE, porque claro, por la situación tuya laboral no va a depender de la situación de tu esposa, sino de tu situación personal. Otra cosa es que tengas derecho a una ayuda puntual para mayores de 55 años, ¿de acuerdo? Que las ayudas tienes que ir a la oficina del CEPE y ver si tienes derecho. De todas formas, tú estás cobrando el paro en este momento, o ya lo tienes agotado. ¿Lo estás cobrando? No, todavía me queda hasta el 2025, pero me tengo que... Pues mira, ahora mismo, si estás cobrando el paro, no tienes derecho a que te den nada que no sea alguna ayuda extraordinaria por ley. ¿Qué quieres decir? Sí, que el paro... Dime. Yo me quedo en el paro porque me enfermo mi mujer. Ya, lo único que puedes hacer aquí, si quieres, porque como todas las cosas en la vida, aquí se están aprobando en nuestro gobierno. Yo estoy viendo que todos los meses hay una novedad en materia de pensiones, en materia de desempleo, en materia de seguridad social, porque están gobernando los socialistas con Sumar y hay una política bastante importante de ayuda al trabajador, es decir, a la persona, al pensionista. La verdad que se está notando. Y hay muchísima normativa que hay que ir mirando mes a mes, porque salen ayudas, incentivos, tanto para incorporarte al mercado laboral, ¿vale?, para que salgas del paro, como ayudas concretas, pues si tienes hijos en la universidad, si tienes circunstancias personales que te pueden en cualquier momento ayudar. Pero si estás cobrando el paro, hasta que no agotes el paro, no te van a dar ninguna ayuda más. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas. Así que te quedan todavía un par de añitos de paro, así que disfrútalo o intenta no agotarlo, a ver si tienes suerte y consigues entrar en el mercado de trabajo. Es mi consejo. Vale, muchísimas. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, amigos, hemos terminado La Traquina. Ha sido un programa buenísimo. Hemos resuelto 12 más 1 pregunta. O sea, que ha sido, yo creo, que de los programas que más preguntas me han hecho. Ha sido muy interesante. La verdad que me motiva mucho estar aquí. Les recuerdo que la próxima semana, el jueves 11 de julio, de 5:30 a 7:00 de la tarde, estaré aquí en directo. ¿De acuerdo? Hasta la próxima semana.